abra su Biblia. I want you to open your Bible. El que no trajo Biblia es el que sea un cristiano. If you don't have a Bible, please go next to your brother and sister, a Christian one. Un chiste para ser fiel. It's just a joke, so that you guys can laugh. Un chiste. Vamos al libro de los Hebreos. Let's go to the book of Hebrews. Hebreos 3:6. Hebrews 3:6. Voy a ser bien breve, por amor a ustedes. I am going to be really short, because I love you. Hebreos 3:6. Hebrews 3:6. Cuando lo tengan, me dicen amén para yo poderlo leer con ustedes. Amén. Dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa. But Christ is faithful as the son in charge of God's house. La cual somos nosotros. We are his house. Si retenemos, if we keep firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. If we keep up our courage and our confidence in what we hope for. Se lo voy a repetir de nuevo. Pero Cristo como hijo sobre su casa. But Christ is faithful as the son in charge. Diga casa. Say house. Casa. House. Todos sabemos lo que es una casa. All of us know what a house is. Pero dice aquí. But it says here. La cual casa somos nosotros. We are his house. ¿Quién es la casa? Who are the house? Espérate. ¿Sabes? Yo creo que voy a ir bien despacio para que podamos entender el concepto. I'm going to speak really slowly so that we can understand the concept. Porque aquí está utilizando algo que se llama analogía. But here he is using an analogy. Una analogía se la voy a especificar un poquito más tarde, pero quiero que tengan el concepto. I'm going to define it later on, but I want you guys to know the concept. Quiero que leamos Efesios 2:22 también. I want us to read Ephesians 2:22. ¿Lo tienen? Dice, ¿quién en vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu? Lo voy a repetir. Voy a leer desde el versículo 20 para que podamos tener una visión un poquito más completa. I am going to read from verse 20 so that we can have a more complete understanding. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Built on the foundations of the apostles and prophets. Siendo la principal piedra del ángulo, Cristo, with Jesucristo mismo. With Jesus Christ himself as the chief concert stone. En quien todo el edificio, bien coordinado. In which the whole building is joined together. Va creciendo. And rises. Para ser un templo santo en el Señor. To become a holy temple in. Pregunta, ¿cuándo usted ha visto un edificio creciendo? Question, when have you ever seen a building that rises? ¿Acaso los edificios son pequeños y con el tiempo crecen o es una analogía? Are buildings small and then they grow or is this an analogy? ¿Quién es el edificio? Who is the building? Diga yo. Say I. Usted es el edificio, usted es la casa, usted es la morada. Usted es la edificación. Usted es donde Dios habita. You are the building. You are the houses. You are the dwelling. You are where God lives. Y yo quiero hablarte en esta mañana. And I want to speak to you this morning.
de el hombre of the men como morada de Dios. Of men as God's dwelling. Quiero que entienda, cuando me refiero a hombre, estoy generalizando. I want you to understand, hombre, men, I'm generalizing. Mujer. I'm saying women and men. Para que la mujer no se... I don't want women to get angry. Bien, estoy generalizando. Cuando Dios creó, dice, varón y hembra los creó. When God created us, he said, men, female and male I created. Entonces estamos, quiero estar claro, quiero venir despacio. Dice así. So we're clear. El deseo de Dios desde siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. The desire of God since day one is to live in the middle of his people. Y por esta razón orquestó. And because of this, he ordered un plan maestro. A master plan. Para lograrlo y convertir el hombre so en su morada. So that he can achieve this plan and turn men into his dwelling. Morada. Dwelling. Es una analogía usada para hablar acerca de una habitación o lugar de residencia. It is an analogy to use as an example of a room or a residence. Que en Juan 14:23, that on John 14:23, lo emplea Jesús, Jesus says, para afirmar que su Padre y él habitarán. To state that his Father and him will live. En quien obedecieren. In who obey. Su palabra. His word. En pocas palabras, tú como morada. In other words, you as God's dwelling. Dios va a habitar en ti. God is going to live within you. Siempre y cuando. As long. Tú. As long as you. Obedezca su palabra. Obey his words. ¿Estamos claros? Are we clear? Yo quiero que tú me pongas la imagen del tabernáculo. I want to... Lo voy a hacer, voy a hablar un poquito de esto por amor a los que no conocen, pero yo sé que ustedes son teólogos y muchos de ustedes saben más que yo. I want to please ask Jovanka to put the image of the tabernacle. El deseo de Dios desde el principio. The desire of God since day one. Fue habitar juntamente con la humanidad, con el hombre. Was to live within. Caminar con humanity, él. To walk with them. Estar con él. To be with him. Que el hombre sea una conexión de Dios aquí en la tierra. So that man could be a connection. Por el pecado cometido. Because of the sin that he se pierde la comunión. He messes up the communion. Se pierde la comunión. The communion is lost. Se pierde la comunicación. The communication is lost. Y hay ahora una barrera que nos separa. And now there is a wall that separates us. Y esa barrera que nos separa. And this wall that separates us. Se llama pecado. It's called sin. Pero Dios elabora un plan. But God has a plan. Para conectarnos de nuevo a él. To connect us again with him. Y volver a ser como en el principio. So that we can be again like we were in the beginning. Como era Adán. Que era morada de él. He was God's dwelling. Okay. ¿Ustedes están viendo esa foto del tabernáculo? Are you looking at the picture of the tabernacle? Eso es lo que le llama Hebreos, si nos vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 3 en adelante, es lo que se llama una tipología y una sombra. If we go to the book of Hebrew, chapter 3 and on, it's what it's defined as an example and a shadow. Una sombra de algo que había de venir. A shadow of something that was to come. Si yo le pregunto a usted, ¿qué usted ve ahí? ¿Qué usted me contestaría? What would you tell me?
el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? A tabernacle. And what was a tabernacle? In Exodus 25. En Éxodo 25, del 1 al 9. In Exodus 25. Dice la Biblia que Dios llama a Moisés. Exodus 25 from 1 to 9. The Bible says that God called Moses. Un poquito de historia. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, when God took the people out of Israel, lo lleva al monte Sinaí. He took them to Mount Sinai. A los tres meses de estar en el monte, 3 months after they were in the mount, Dios le dice, God says to them, a Moisés, yo quiero que suba al monte. I want you to go to the mountain. El monte habla de la presencia de Dios. The mountain speaks about the presence of God. En pocas palabras, lo que Dios le dijo a Moisés. In other words, what God said to Jesus. Y entra. Moses, go and enter. Y métete en mi presencia. And enter yourself. Que te voy a mostrar algo. Because I am going to show you something. Pero para Moisés subir a eso, Dios primero le dijo, okay. Para tú subir a mi presencia, tú tienes que venir, pero tú tienes que consagrarte primero. But in order for Moses to go into no his presence, tanto tú, him that he had to keep himself. No tanto tú, not only you, pero el pueblo. But the people. Y dile al pueblo que se prepare porque voy a hablar con ellos. And tell the people to prepare themselves because I am going to talk to them. Y cuando el pueblo vio que el monte Sinaí estaba humeando, and when the people, estoy parafraseando, when the people saw that the mount Sinai was smoking. Si usted se lee Éxodo 19 en adelante, usted se va a dar cuenta de lo que pasó. If you read Exodus 19 and on, you figure donde out. Donde Dios reactifica el pacto con el pueblo de Israel. Where God rectifies the pact he had with Israel. Y Moisés se presenta ahora como mediador. Himself as the mediator. ¿Por qué se presenta Moisés como mediador? Why did he present himself as a mediator? Porque cuando el pueblo vio el monte humeando, cuando vio la presencia de Dios, because when the people saw the mount smoking, the presence of God, y escuchó los temblores, and they heard the y escucharon los estruendos, they heard the, y dicen que ese monte se movía, thunders. El pueblo dijo, ¿sabes qué? The people said, you know what? Moisés, yo no voy para allá. Moisés, ve, not going tú y hablas con Dios. Go alone and talk to God. Tú hablas con Dios. You talk to God. Y lo que Dios te diga, and whatever God tells nosotros you, lo haremos. We will do. Pero nosotros, yo no voy a subir but a la presencia. We are not. No, I'm not going to go to the presence. Queremos ser morada de Dios. We want to be God's dwelling. Pero no queremos entrar en la presencia. But we don't want to enter to his presence. Queremos ser morada de Dios, we want to be God's dwelling, pero le tenemos miedos a las cosas de Dios. But we are afraid of the things of God. Queremos ser morada de Dios, we want to be God's dwelling, pero no queremos hacer el propósito de Dios. But we don't want to do the purpose of God. Como dirían mis hermanos boricua, qué mamey. Puerto Rican friends would say, qué bueno es así, ¿eh? It's great to do it this way, huh? El tabernáculo. The tabernacle. El tabernáculo habla de una sombra de algo que tenía que venir. The tabernacle talks about a shadow of something that had to come. Pero el pueblo no lo entendía. But the people did not understand. Pero como no lo entendía, tenía que traérselo de una forma física para que ellos vayan asimilando. And because they didn't understand this, they had to bring something in a physical way so that they could assimilate it. Esto aquí, this right here, es un prototipo. It's an example, a prototype. Pero Cristo, but Christ, es el tipo completo. Is the complete type. ¿Cuántos de ustedes? How many of you? Ven a Cristo en ese tabernáculo. See Jesus Christ in this tabernacle. Levánteme la mano. Raise your hand. Un poquito. Acuérdense, no soy teólogo. Remember, pero I don't know anything about theology. El tabernáculo, Dios le da unas indicaciones. But God gave
a few indications. Lo primero que le dice Dios a Moisés, sube al monte. The first thing that God told Moses was to go to the mount. Éxodo 19. On Exodus 19. No, esto lo voy a leer por causa de tiempo. I'm not going to read it because I don't have time. Y le dice, okay, yo quiero que te consagres y suba a mi presencia. And he says, all right, I want you to go, prepare yourself and go up to my presence. Dice la Biblia. The Bible says. Que Moisés duró. That Moses took. 40 días. 40 days. Y 40 noches. And 40 nights. En la presencia de Dios. In the presence of God. Lo que Dios hizo fue. What God did was. Que cuando Moisés estaba preparado. That when Moses was prepared, le abrió los cielos. He opened the heavens. Le abrió los cielos y le dijo, ven. He opened the heavens and he said, come. Y lo subió y le dijo, mira. And he lifted him and he said, mira. Look. Mira. Look. Mira. Look. Mira. Look. Mira. Look. Porque quiero que me haga una copia. Because I want you to make a copy. De acuerdo al diseño que tú estás viendo. I want you to make a copy based on the example that you are seeing. Esto no se lo inventó Moisés. This was not invented by Moses. Dios le dio la directrices. God gave him the Dios se lo mostró. God showed it to him. Y Dios le dijo. And God said to him. No altere el diseño. Do not alter the plan. Porque ese diseño tenía que ser perfecto. Do not alter the design because this design had to be perfect. En humanamente hablando. It had to be in a humane way perfect. Déjame tomar un poquito de agua para cargar la batería. Let me take a sip of water to recharge my battery. El tabernáculo de Moisés. Un patrón celestial. Celestial example. Yo le voy a dar un poquito más de explicación acerca de eso. I'm gonna ¿Tú tienes otra foto flaca que no sea esa? Do you have another picture besides this one? Lo que hacía el tabernáculo especial. Ponme la otra para atrás, por favor. What made the tabernacle so special? Era... Eso era un recinto. Eso lo voy a hacer, por favor, entiéndame. Por aquellos que no entienden o no conocen acerca del tabernáculo. El tabernáculo era un recinto. Because some of you might not know about this. This was like a precinct. Dios le dio el diseño. God gave him the design. Dios le dijo, okay, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo. And God said, y esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a poner... Build a tabernacle. De aquí... Aquí habían 20 columnas. De un lado, 20 columnas de un lado y 20 de otra. 10 de un lado y 10 de la otra. 10 on this side and 10 on the other side. Si usted lo multiplica, le da un total de 60 columnas. If you multiply the numbers, you have a total of 60 columns. Si usted lo multiplica, eso es un poquito de geometría. This is a little bit more of geometry. Si usted lo multiplica, 6 por 10 le va a dar cuánto? If you multiply 6 times 10, how much are you going to get? El 10 es el número del hombre. 10 is the number of men. Tú y yo estamos representados aquí, el número del hombre. Represented right here, the number of y 10 men. Es número de gobierno. And 10 is also the number of government. En pocas palabras, solamente este recinto aquí está hablando del gobierno de Cristo. So within this area right here, it's talking about the government of Christ. Pero esto tenía una entrada. Aquí habían 4 columnas. But here, there had 4 columns. Pero que formaban una sola puerta. That formed one door. Esas 4 columnas hablan de los 4 evangelios de Cristo. Those 4 columns talks about the 4 Y esa puerta, esa sola puerta, porque solamente tenía una entrada. And this is only one door because the tabernacle had only one entrance. Y Cristo declaró. And Christ declared. Juan 14:6. On John 14:6. Que él es el camino. That he is the way. Que él es la verdad. That he is the y truth. Y que él es la vida. And that he is life. El tabernáculo se dividía en 3 partes. The tabernacle was divided in 3 parts. El atrio, el camino, el lugar santo.
la verdad y el lugar santísimo, la vida. The holy place, the truth, and the most holy place, the life. Pero si yo me pongo a hablarte de esos muebles. But if I start to speak to you about this. Esto tenía una estaca que llegaban al piso. Furnishers. It had a stick that was all the way to the ground. Esa estaca tenía 6 pulgadas. The stake had one place. 6 pulgadas. Six inches. Y habían 3 que estaban enterradas y habían 3 pulgadas enterradas y 3 pulgadas por encima de la tierra. So they had 3 inches underneath the earth and 3 inches above the earth. Que sostenían con unos pelos de cabras teñidos de rojo. That was holding this with some pelos de cabras teñidos de rojo. Cords of sheep dyed of red. Tipificando la muerte y la resurrección de Cristo. Giving an example of the death and resurrection of Christ. Esos que ustedes ven ahí tenían unos colores específicos. They had a specific colors. Púrpura. Purple. Azul. Blue. Rojo. Red. Y blanco. And white. Púrpura, el color púrpura, todo eso que ustedes ven, o la puerta y ese recinto, todo tenían que utilizar las coordinaciones y los materiales que Dios le dijo a Moisés que usara. All of this was built with the guidance and the materials that God told Moses to use. So, métase al estudiar un poquito el tabernáculo para que usted pueda enterarse. Si yo me pongo a hablar, yo le puedo durar un mes hablando de eso, just pero no hay tiempo. So mira, el atrio, esto aquí. En este atrio estaba un mueble que era el altar de los sacrificios. In the atrium, they had this type of furniture in which they built an altar. Ese altar no se podía apagar porque Dios fue que prendió esa llama. They were not able to. Eso habla de la muerte del pecado. To stick the fire because nadie podía entrar a este tabernáculo si no tenía una ofrenda. No one was allowed to enter. Nadie podía pasar por ese recinto si no tenía algo que darle a Dios. No one was able to enter if they didn't have something to give to God. Nadie podía entrar al tabernáculo, solamente los levitas. No one but the Levites. Nadie podía entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes. No one was able to go to the holy place. Y nadie podía entrar al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote. Nobody was able to go to the holiest of holiest place, only the highest priest. Ahora tú y yo, a través, dice la Biblia, de la sangre de Cristo, tenemos acceso a donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora tú y yo como morada podemos entrar cada vez que se nos pegue la bendita gana. ¿Por qué no entramos? But now you and I are capable to go to the place where only the highest. Pero no entramos. Whenever we want, but why don't we go? No entramos, la puerta está abierta. Why dice don't la we Biblia go? Que the el velo se rasgó. Hey. El pecado que nos separaba the de sin él. That separated us from God. Aleluya. Ahora yo como morada de Dios. Now because I am God's God. Ahora yo cargo la Shekinah dentro de mí. Because I carry the Shekinah inside of me. Esto que ustedes ven, esa llama de fuego. This fire that you see right here. Era lo que hacía que el tabernáculo fuera importante. This fire made the tabernacle important. Porque si la gloria de Dios no estaba en el tabernáculo. Because if the glory of God was not in the tabernacle. Iba a ser un simple edificio. It was just going to be a plain and simple building.
La gloria de Dios ahora, ¿sabe dónde habita? The glory of God right now. Do you know where la it lives? La Shekinah de Dios, ¿tú sabes dónde habita? The glory of God. Do you know where it lives? La presencia de Dios, ¿usted sabe dónde habita? The presence of God. Do you la Biblia dice, Eva Cristo declaró, dice que él no habita. Jesus Christ. En templo hecho de manos de hombre. In a temple that was made by your own hand, but that I am his building. Pero cuando yo hablo de yo, me refiero a ustedes. But when I say I, ustedes I'm talking son about la morada de Dios. You guys are the dwelling of God. Dice, miren, la Biblia declara. The Bible declares que para entrar a ese recinto, that in order to había que derramar sangre. You had to pour. Había que era un continuo derramamiento de sangre. La sangre en el tabernáculo no paraba, no cesaba. ¿Por qué? Porque el pueblo era constante. The blood did not stop. En las rebeliones y los pecados. Was constantly sinning. Imagínense un promedio, dicen los expertos, the expert de 3 millones de personas viendo constantemente. Kept going constantly. Me toca a mí. ¿Qué it's pasó? No, que le menté la madre what a uno. What do you do? I curse at somebody. Me toca a mí. ¿Qué hiciste? No, it's que tenía hambre y... What do you do? I was ¿y qué pasó? No, que le di una pedra a uno. And I threw ¿sabe? Habían leyes. They had rules. Si ustedes se leen el libro de Éxodo desde el principio, ustedes se dan cuenta que en el capítulo 19 dice la Biblia que Moisés agarró el libro de los pactos. The Bible says that Moses took the book of the pacts. ¿Cómo así que el libro de los pactos? What do you mean by the book of the pacts? Él subía, Dios le daba leyes, le daba ordenanza, le daba preceptos, le daba mandamientos y él lo escribía. Era un constante subir y bajar. Moses subir y bajar. And God was giving him commandments and things to do. Cada vez que Moisés subía, Dios le daba unos preceptos y mandamientos nuevos. God gave him new commandments and new precepts. ¿Por qué? Porque este pueblo cuando salió de Egipto salió como chivo sin ley. When they left Egypt, they left without salió hope. Sin esperanza. They didn't have hope. Salieron sin pacto. They didn't have a pact. Ahora Dios lo toma. Now God took them. Y tiene que limpiarlo de todo tipo de religión pagana de Egipto. Y empieza un proceso con ellos. And he starts a process with un proceso de purificación. A purification un proceso process, de limpieza. A cleansing process. Un proceso de llevarlo a donde él lo quería. A process llevar. To take them where he wanted to take them. Al punto. To the point. Que era un constante. Era constante la subida de Moisés. Era constante. Kept going up and down. Dios quiere. God wants que tú y yo for you and I to be la morada que él quiere que sea. The dwelling that he wants us to be. El depósito de la gloria de Dios the deposit of the glory of God is within us. Dios nunca ha cambiado el diseño. God has never changed the design. Eso fue lo que él diseñó desde el principio. This is what he has designed since day one. Y ese diseño él no lo va a violar. Tú lo cambias. He's not going to violate. Yo lo cambio. I change it. You change it. Pero el diseño de Dios permanece. But the design of God is the same. Adán. Adán. Adán cuando Dios lo creó manifestó la gloria de Dios. When God created Adam, he manifested the glory of God. Cristo era la gloria de Dios con nosotros. Christ was the glory of God with us. Ahora la gloria de Dios habita en nosotros. Now the glory of God dwells within us. ¿Sí ven las transiciones? Do you see the transitions? Pregunta. Question. ¿Vivimos por diseños o vivimos por descuido? Do we live
thanks to the signs or thanks to our... ¿Vivimos por diseños o vivimos por descuido? Do we live through the signs or through our abandonments? Cristo. Through his abandonments. El descuido lo que hace es que la morada de Dios se pierde. The abandonment, what does, is to lose the cuando dwell tú te descuidas, when you abandon de lo que Dios ha depositado en nosotros, when you don't take care of what God has placed within us, lamentablemente nos convertimos en un simple edificio vacío. Unfortunately, we just become an empty old building. En una casa vieja. An old house. En una casa sin valor. A house that has no value. Pero cuando la presencia, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios habita en nosotros, the glory of God dwells within us, tú y yo tenemos la facultad, you and I have the faculty, de cambiar lo que se llaman atmósferas. To change what we call atmosphere. Tenemos el poder para cambiar situaciones. We have the power to change situations. Tenemos la habilidad de expandir el reino de Dios. We have the ability to expand the kingdom of God. Por eso Dios nos llama. This is why en primera de Pedro nos llama piedras vivas. He calls us living rocks. Living. ¿Por qué nos llama en primera de Pedro dos piedras vivas? On 1 of Peter 2, he calls us living stones. Porque cuando yo me junto con mi hermano, because when I join my brother, nos convertimos en una muralla. We become y nos convertimos en un edificio. We become a wall, we become a building. Donde la morada de Dios habita en nosotros. In which the dwelling of hay una diferencia entre ser piedra viva, there is a difference between y ser un ladrillo. And being a brick. La iglesia, muchos de nosotros no hemos convertido en más ladrillo. The church, many of us have become bricks. Que en piedras vivas. Than living stones. Los ladrillos. Bricks. Construyen edificios. Are meant to build buildings. Pero las piedras vivas. But living stones. Construyen un reino. Amen. Build a kingdom. Amen. El sacrificio que Cristo hizo. The sacrifice that yo le estaba diciendo que eso era un constante derramamiento de sangre. I was telling you that constant. The blood was shedding on and on. Dice en el libro de los Hebreos. The book of Hebrews, please read it. Que Cristo cuando expiró. It says that Jesus Christ, when he expired, subió al cielo. He entered the heavens. Y entró a este tabernáculo. And he entered to this tabernacle. Entró al tabernáculo. He entered the tabernacle. Y hizo sacrificio por ti y por mí. And he made a sacrifice for you and me. De una vez y por siempre. For one and forever. Tú y yo no tenemos que hacer sacrificio de sangre. In other words, we no longer have to make a sacrifice. Porque ya Cristo pagó el precio. The price. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos nosotros de la muerte del pecado. Death and sin. Por eso Pablo le dijo. This is why Paul said. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Death, where are you? Where's your sting? Porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Because death no longer has powers over us. Porque ya no somos un edificio cualquiera, because sino no que somos la morada de Dios. But we are God's dwelling. Somos la morada de Dios aquí en la tierra. We are God's dwelling here on earth. ¿Cómo nos estamos viendo, verdad? How are we looking at each other? ¿Cómo estamos
actuando? ¿Qué estamos haciendo? How are we behaving? How are we acting? Para que esa gloria, so that this glory, esa gloria que descendía en ese tabernáculo obsoleto, porque ahora el tabernáculo no es ese, ahora dice la Biblia que los tabernáculos somos tú y yo. Tabernáculos que caminamos, tabernáculos that walk. Y no tanto que caminamos, sino que tenemos ahora el arca de el pacto. Do we walk, Dios we have hizo the ark of the pact. Un nuevo pacto con God nosotros. A new pact with us. En el viejo pacto Dios le dijo, on the old pact, ustedes said, pueblo se comprometen a servirme. You guys compromise sí. To serve me. Yes. Ustedes se comprometen a llevar todas mis leyes. Follow each and every one of my laws. El pueblo dijo sí. The people said yes. Como borrego, sí. Yes. Si no cumplen mi pacto, yo lo mato. If you don't follow my pact, I will kill you. Está bien. All right. Y por eso es que Dios lo mataba. And this is why God killed him. Todos los que entraron al desierto, a ese tabernáculo, dice la Biblia que ninguno llegó a ver la tierra prometida porque Dios lo mató. None of them were able to see the promise. ¿Por qué? Porque no cumplieron su pacto. Dios es un Dios de pacto y Él ha hecho un pacto contigo. Y el pacto es sencillo. And it is a simple pact. El pacto es sencillo. It is simple. Yo te redimo a través de la sangre de mi hijo, through the blood of my son, para que tú me sirvas. Pero como todo pacto, but like all pacts, tiene su cláusula. It has a closure. Y una de las cláusulas, and one of them is, está en Hechos. Is located on capítulo 1, chapter 1, versículo 8, verse 8. ¿Quién se atreve a leer? ¿Quién Who se atreve? Is willing to read it. Tú. Hechos 1, 8. Acts 1, 8. ¿Cómo dice? Ok, ese fue uno de las cláusulas. Mm-hmm. Espérate, yo te voy a redimir, pero tú vas a ser mi voluntad. This is one of the things in which God says, yo te voy a redimir, yo te voy a salvar, pero tú vas a ser mi voluntad. I'm going to save you, but you have to do my will. Pero, en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el poder de Dios sobre ti. It says, but when the Holy Spirit comes upon you, yo quiero que esa gloria mía brille en ti. It will be filled with power. Brille en ti y que tú me seas testigo, and you will be witnesses, que donde quiera que tú vayas, for me in Jerusalem, esa gloria que yo tengo, wherever you go, that que glory está ahora dentro de ti, which is now located inside of you, brille, will shine, brille, will shine. Por eso le dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. Once the Holy Spirit comes, y me seréis testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es un witness. Es alguien que ve algo y lo cuenta. Someone that sees something. ¿Qué están viendo en nosotros para contar? What people seeing in us to tell other people. Los cristianos son muy chismosos. Christian people are, eso es lo que están they viendo. Like to gossip. Is that what people are seeing? Los cristianos no tienen compromiso. Christian people don't have any type of compromises. Esa gente es un comelona. They just eat all the food. Esa gente no se comprometen para nada. They're not compromised with anything. ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? What are the people seeing in us? Porque Él quiere que nosotros, que seamos testigos. Yo entienda esa palabra. Por amor a Jesucristo, entienda. He wants us to be witnesses. Please. Hay personas que te están mirando y van a ser testigo tuyo. There are people that are y van a ser testigo a tu favor
o van a ser testigo en tu contra. And they're gonna be witnesses. Y por uno pagamos todo. And because y la sangre de Cristo es pisoteada. And the blood of Christ is stepped on. Porque un cabezón because one que se dio una encomienda that had a commandment de brillar y que porta la gloria de Dios to carry the glory of God. Y por andar siendo sinvergüencería and because this person want to play games ahora somos unos testigos pero negativos we are witnesses but against the glory of God. ¿Qué es lo que tenemos por dentro? What is it that we have inside of us? Tenemos un espíritu de orfandad o somos hijos del Altísimo. Do we have the spirit of orphans or are we the children of God? Tenemos que ser testigos. La gente nos está mirando. We have to be witnesses of God because people are watching us. Cuando usted sale, usted lo están chequeando. When you are out in the street, people are watching. El Interpol, la FBI, the Interpol, la FBI, the FBI, todo el mundo está encima de usted. Everybody is on top of you. Y cuando menos tú piensas, hay alguien que te está viendo. And when you less expect it, somebody's watching you. Entonces le seremos testigo en Jerusalén, que era su contorno, era el contorno de ellos, donde ellos se movían. Where they moved. En Samaria que eran sus enemigos. Where they had the enemies. Los enemigos de nosotros tienen que ver algo en nosotros. The enemies of us have to see something in us. Aleluya. En Samaria los judíos y los samaritanos no se llevaban porque era una tribu que era híbrida, estaba mezclada. Did not get along with the Jewish people because they were mixed. Y ellos no se llevaban, pero ahora Cristo dice, cuando ustedes estén llenos de mi espíritu. But now Christ says, when you are filled ahora with my ellos, Holy Spirit, ustedes van a tener que ser testigo mío allá en Samaria. For me in Jerusalem, y no tanto en Samaria, and all of Judea, sino que en Judeas, y no tanto en Judea, sino en todos los confines de la tierra. Que donde quiera que usted vaya, wherever you may go, esa gloria la gente la pueda ver. People, y no tanto que la pueda ver, sino que usted it, la pueda manifestar. But that you can also manifest this glory. Amen. I'm almost done. Aleluya. De verdad que si nosotros entendiésemos for real, that if we really understood la responsabilidad the responsibility that we have la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios that the responsibilities that we have as children of God this is not a joke aunque muchos lo toman por juego. Although many people play with this. When you come here, you congregate yourself and you become a child of God. Para que usted vea la diferencia. So that you can see the difference. The Bible says que Jesús iba pasando por Galilea. That God was walking by Galilee. Lucas, versículo si lo quieren leer, que lo lea. Just in case you want to read it. Sí, para que si lo quieren leer, que lo lea. Lucas 8:26. On Luke 8:28. Una persona que no tiene a Cristo, para que ustedes tengan una idea, es un templo habitado por espíritus inmundos. A person that doesn't have Christ, just so that you may have an idea, is a person that have spirits. Espíritu inmundo. Dirty spirit. Una persona tal, no, por favor, no le estoy ofendiendo. I'm not trying to offend anyone. No estoy tratando de decir nada en contra tuya. I'm not saying anything particularly against you. Pero es lo que la Biblia establece. But this is what the Bible says. La Biblia dice. The Bible says. Que, mira, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Él a la tierra. Cuando dice Él, se está hablando de Cristo. Jesus and his disciples sail over the territory of Gerasa, which is across the lake from Galilee.
Vino a su encuentro un hombre de la ciudad. As Jesus stepped ashore, he was met by a man from the town. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Who had demons in him for y no vestía ropa. This one had gone without clothes and would not stay at home. Ni moraba en casa. He would not stay at home. Sino en los sepulcros. But spent his time in the burial cave. Ese hombre era necrófago. This man was a necrófago. Búsquelo. Google it. Ese hombre era necrófago. Este, al ver a Jesús, and when he saw Jesus, lanzó un grito. He shouted, he screamed. Y postrándose a sus pies, when he saw Jesus, he gave a loud exclamó cry. A gran voz. Threw himself down at his feet and shouted, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? Hijo del Elión, le dice en la traducción original, le dice, ¿qué tienes conmigo? The original translation, Jesús, Hijo del Elión. He called him God of Elion. Te ruego que no me atormente. Oye, Cristo no le dijo nada. Simplemente pasaba. God did not say a word. He was Cristo no le dijo una palabra. He did not Cristo say no lo saludó. He didn't say hi to him. Cristo no lo miró. He didn't look at him. Él simplemente estaba pasando. He was just walking by. Pero los demonios conocen autoridad. But the demons recognize his authority. Porque dice Jesús de Dios a Timoteo, te ruego que no me atormente. I beg you, do not punish me. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. He said this because Jesus had ordered the evil spirit to go out of him. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Many times he had seized him. Y le atacaba con cadenas y grillos. Le ataban con cadenas y grillos. And even though he was kept a prisoner. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. His hands and feet tied up with chain. Chequen aquí la pregunta. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Jesus asked him, what is your name? Y el demonio le contestó, the demon said, me llamo Legión. My name is Mom. Ese demonio era romano. The answer became many... He answered because many demons had gone inside of him. Parece que eran romanos los demonios porque le contestó, le dijo, me llamo Legión. Una legión romana. Because he said he was a legion. Una legión romana. One Roman legion. Tiene. Has. De 100 a 1,000 hombres. From 100 to 1,000 men. Este hombre this en man, su casa. In his house. Tenía. Had. De 100 from 100 a 1,000 espíritus inmundos. 1,030 spirits. De 100 a 1,000 espíritus inmundos. 100 to 1,030 spirits. Somos morada de Dios. We are the dwell of God. Cuando tenemos a Cristo en el corazón. When we have Christ in our heart. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón. When we do not have Christ in our heart. Somos una casa de inmundicia. We are a house of dirt. No lo digo yo. I'm not saying this. Lo está diciendo la Biblia. The Bible is. Ese hombre tenía de 100 a 1,000 demonios dentro de él. La pregunta es, ¿cómo tantos demonios pueden habitar en un solo cuerpo, en una sola casa? The question is, how is it possible for so many demons to live within one body, within one house? Por eso es que ustedes ven gente. This is why you see people. Esquizofrénica. Who will suffer from kleptomania, nitomana, nifomana, and all type of mental disease. Y todo lo más. And everything that affects ¿sabe? The brain and behavior. Personas que son agresivas. People who are aggressive. Que tú le pasas por el lado y te miran al revés. People that if you look, that you only walk past them. Con problemas mentales, problemas psicosomáticos, todo tipo. Y esos son demonios que los atormentan. Those are demons that bother them. Pero cuando ven a Jesús, but when
when they see Jesus, le dicen, ¿qué tú tienes contra mí? Said, what do you have against me? Hijo del Altísimo. Son of the Most Highest. Jesús le dijo, que yo quiero que tú salgas de esa morada, porque esa morada es mía. Tenemos que pujar para conseguir las cosas. We don't have to work hard. Yo no te estoy hablando de que ahora tú te vas a convertir en Batman y Robin, no. I'm not telling you that you're going to become Batman or Robin. Van a venir situaciones, van a venir problemas. Are going to encounter problems. Pero ya les digo, en el mundo tú vas a tener aflicción. En el mundo tú vas a tener problemas. In the world you will have problems. Pero no te preocupes, Cristian, porque ya yo he vencido. Ya yo no tengo que esforzarme porque Él venció por mí. Que nosotros seamos fieles y que seamos la morada que Él quiere que seamos. Con esto termino. I'm going to finish with this. Los judíos. Jewish people. Los judíos. Los judíos tienen una mentalidad de templo. They have to edify the next El tabernáculo duró 400 años de tienda en tienda. The tabernacle lasted for approximately 400 years. 400 años, dicen los historiadores. From tent to tent. Hasta que Salomón le construyó un templo. Until Solomon built a temple. Cuando construyen el templo de Salomón. When the temple of Solomon was filled, vinieron los babilonios. The Babylonians came, comandado por Nabucodonosor, commanded by Nabucodonosor, y asolaron el templo. And they took over the temple. Los templos físicos son asolados, pero tu morada nadie la puede asolar. The physical temples may be destroyed, but your se llevaron cautivo a todos los que estaban ahí, se lo llevaron cautivo y destruyeron el templo. Everyone that was inside of the temple was arrested. Después vino y los persas, los medos persas, and then the people from Persia conquistaron a Babilonia, took over Babylonia. Y el rey Ciro, el rey de Ciro, declaró un decreto que dijo, ¿sabes qué? El Dios de los cielos me habló. He said, you know what? The God of the heavens. Y yo quiero que todos los que vinieron cautivos, que estaban cautivos en Babilonia, váyanse a sus tierras y reconstruyan el templo. Cuando van con Zorobabel a construir el templo, léanlo, Esdra, el libro de Esdra. It's on Esdra. Cuando llegan al templo, dicen que había una confusión. When they entered to the temple, they said there was a confusion. Había unos que lloraban. Some people were weeping. Y había otros que reían. And some people were laughing. Los que lloraban, lloraban. Those that wept, wept. Porque se acordaban de la gloria pasada del templo. From the old temple. Y los que reían, and those that laughed, reían porque ahora entendía que ese era un templo físico y que ellos ahora vendrían a ser la morada de Dios. Pero los que lloraban se acordaban. But the one that wept, they were reminiscing. Un dato. Just a fact. Cuando Dios dijo que ofrendaran para el tabernáculo, when God told them to offer, to give offering, dicen los expertos que esa tienda o casa de reunión o recinto o morada, si lo traducimos en dólares hoy, if we translate it to the dollars of today, me ha costado $1,200,000. Would had a price of $1,200,000. Esa tienda. That tent. $1,200,000. $1,200,000. El templo de Salomón. The temple of Solomon. Estaba cotizado. Was valued. En este tiempo. And nowadays. En 5 billones. In 500 billions of dollars.
Pero ¿de qué me sirve a mí tener un templo? But what good is it for me to have a temple? De 5 billones de dólares. $5 billion. Cuando la Shekinah no está, cuando la presencia no está, cuando la gloria no está, ¿de qué me sirve? Si lo que hace al templo morada es la presencia del Dios artístico en nosotros, eso es lo que te hace importante. Estamos la morada de Dios. Dios no habita en 4 paredes. God does not live within 4 walls. Esto nosotros lo hacemos para gozarnos como hermanos. This, we do this to have a joy. El libro de los Salmos lo dice así. To enjoy this time as brother and sister. Qué lindo se ven los hermanos habitando juntos y en armonía, porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Por eso nos congregamos aquí. Pero no es porque esto es importante, no. El importante eres tú. The important one is you. Tú eres la gloria de Dios. Tú eres la morada de Dios. Usted es la gloria de Dios. Y usted es la morada de Dios. Dios habita en usted. Donde yo voy, la gloria va conmigo. Tú eres importante. Usted es la importante. You are the important one. Nosotros hacemos esto para ustedes. We do this for you. No para que se unan al grupo de los cristianos, not no. So you can join the Christian ones. Sino para que se unan al ejército de los cielos. But for that, you can join the army. Donde que cuando tú tengas una situación, so tú sabes. Pero tú know, sabes you know, que el que te respalda es más grande que cualquier cosa. Pero hazte parte de la familia. Hazte parte de la familia de Dios. Para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios dice que Él bendice hasta 1,000 generaciones de los que le aman. Hasta 1,000 generaciones. He blesses. De los que le aman. For those that love him. Pero él visita la maldad, dice, la But maldad. He visits. La maldad tuya, Dios la visita. Wrong. Y si tú te mueres, visita la de tus hijos. And if you do something wrong, y si tus hijos se mueren, visita la de tus nietos. Y si tu nieto se muere, visita la de tus bisnietos. He will visit the ones of your great grandkids. Pero cuando tú eres morada de Dios. So when you're a dwelling of God. Tú hasta 1,000 generaciones van a ser bendecidos, declarados por su palabra. No lo digo yo, lo dice él. And I say that, but not the word of God. Esto era lo que Dios tenía para nosotros. This is what God has for us today. Yo te voy a hacer una invitación. And I'm going to invite you. Si tú quieres, tú aceptas. Si tú quieres, sigue. And if you don't want, you can accept it, but you. Pero si tú quieres ser parte, but if you want to be part, si tú quieres ser parte, if you want to be part, y tú te quieres convertir, and you want to come, en una morada de Dios, you want to convert to a well dwelling of God. Yo te invito a que tú des un paso de fe. And I ask you to come forward. Sí, a mira, step si tú of faith, levántate, que simplemente up. Vamos a orar so por ti. Simply gonna pray for you. Pero te garantizo que si das ese paso de fe, but I guarantee you, tu vida va a cambiar. Take that step of faith. Your tu vida life va a cambiar. Your life y tú vas will change. A ver la gloria de Dios en tu vida. See the glory of God in your life. Y lo que antes te atormentaba, and te vas a dejar de atormentar. Porque you, la Biblia dice que la paz de Dios, because the Bible says the peace, la paz de Dios, the peace of God, que sobrepasa that surpasses todo entendimiento, vendrá a ti a través de Cristo Jesús. Will come to you in the name of Jesus.
It could be de 10.10 en la escala de Richter y tú vas a decir, wow, 10.10. Se está meneando la casa. And you're gonna be like, hey, the house no is te vas a preocupar. You're not gonna worry. El terremoto de Ecuador fue de 7 punto algo o de 6 punto algo. 7 point something. Pero el epicentro de cualquier terremoto en tu vida puede llegar. But the, y tú dices, wow, se me está meneando la tierra. Epicentro. Pero yo sé de quién estoy sostenido. But I know who is I'm holding myself. Y el que se agarra de la mano de Dios no se cae. No se cae. Así que yo te invito. So I invite you. Si tú, yo simplemente quiero orar por ti. I just want to pray for you. Yo solamente quiero orar por ti. I just want to pray for you. Yo quiero que tú puedas establecer una relación con Dios. So you can establish a relationship with God. Y que sea Dios que te ilumine. And so God can give you light. Yo voy a hacer otro llamado. Yo quiero orar por ustedes, mi hermano. And I want to pray for you guys today. Si hay alguien que se siente, porque muchas veces viene el sentido de culpabilidad en nuestras vidas. Y nos sentimos culpables porque, wow, yo no me siento que soy la morada que Dios quiere que yo sea. Si tú te sientes así, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Francesca, vamos a orar por ello. Francesca, please come forward. Padre, gracias. Father. Te bendigo. We bless you. Te bendigo. We bless you. Y la decisión que tú estás tomando ahora. And the decision you're making right now. Yo declaro la gloria. And I declare you're going to see the glory of God. La gloria de Dios va a venir sobre tu vida. The glory of God is going to come in your body. No va, tú no lo vas a poder contener. You're not going to be able to contain. Mira, yo oro para que el mismo Dios de los cielos se te revele, pero que se te revele con una gloria diferente. So he can reveal himself with que a different glory. Que pueda abrir tu mente y mostrarte el amor que él siente por ti. The love that he has for Padre, yo te doy las gracias por ella. Father, I give you thanks for yo te pido, Padre Santo, que de este momento, and I ask you at this moment, Padre, tú la lleves a